Song Heung-min, o mejor conocido como Heung-min Son, es un futbolista procedente de Corea del Sur. Nació un 8 de julio de 1992. Se desenvuelve en la banda izquierda, pero también puede funcionar en la banda derecha, por detrás de los delanteros como mediocampista ofensivo y de delantero centro cuando Harry Kane está lesionado y no quieren meter a Llorente. Fue formado en las juveniles del FC Seúl en su natal Surcorea, pero no jugaría algún partido oficial. El 9 de septiembre del 2008, en las filiales de Hamburgo, en una liga que mejor dejaré que Google la pronuncie por mí, B-Junioren Bundesliga Nord-Nord-Ost. Son daría el gran salto a Europa, en un partido donde el Wolfsburgo se llevó la victoria 5-1. Para el año siguiente ascendería al A-Junioren Bundesliga Nord-Nord-Ost, que es el equipo juvenil sub-19 de Hamburgo. 2010 vería debutar al norcoreano en Regionalliga Nord bis 11-12 o la cuarta división de Alemania. Lo haría frente al Magdeburg a la edad de 17 años un 24 de marzo. Ese mismo año fue promovido al primer equipo el 30 de octubre en un partido de la Bundesliga frente al FC Köln, por lo que en 2 años Son daría el primer gran paso en su carrera debutando en la Bundesliga a los 18 años de edad. En el Hamburgo disputaría 4.962 minutos en 78 partidos, anotando 20 goles y repartiendo 3 asistencias, teniendo decentes actuaciones, las cuales llamarían la atención del Bayer Leverkusen, el cual pagaría 10 millones de euros por sus servicios. Disputó más minutos, 6.513 en 87 partidos para ser exactos, donde anotó 29 goles y dio 11 asistencias. Cabe resaltar que aquí comenzaría más a jugar por la banda izquierda. 2015 sería el año más importante para la carrera de Son, pues el Tottenham pagó 30 millones de euros por los servicios del surcoreano y el resto hasta el día de hoy es historia. Son ha cautivado a los aficionados del Tottenham por su potencia y eficacia frente al arco. No es el jugador más elegante, pero cuando se trata de recorrer las bandas, Son es peligro latente de gol. A nivel de selección registra 23 goles en 72 apariciones, siendo el máximo referente actual de la selección nacional de Corea del Sur. Se ganó el cariño del mundo en Rusia 2018 cuando vencieron a Alemania y esperaban un resultado positivo de México, el cual lamentablemente no se dio, puesto que corría el riesgo de perder un año de carrera por cumplir el servicio militar y este sería perdonado si su selección lograba avanzar en la Copa del Mundo. Su gran temporada, que a la fecha lleva 12 goles y 7 asistencias en 27 partidos, más su reciente actuación en la UEFA Champions League, han hecho entrar en debate a los analistas de fútbol sobre si Son está cerca de la élite del fútbol mundial. Y con 26 años, no cabe duda que aún tiene mucha historia por escribir.